No solamente no se contesta lo que se pide, no solamente no responden a las cuestiones clave como es la deuda, sino que encima, además, presentan una documentación que no cuadra. No se puede aprobar en el Consejo de Gobierno, y mucho menos prepararlo antes con la antelación, una documentación que, según esto, está elaborada posteriormente al acuerdo de consejo. En el cuadro que nos presentan aparece que la fecha de envío de algunos expedientes al jurado es el día 7 de febrero, viernes. Es decir, que están certificando el día 6 documentos que son posteriores. ¿Esto qué significa? Pues aparentemente que este acuerdo y este envío ha sido elaborado posteriormente a la rueda de prensa, posteriormente al Consejo de Gobierno. Y naturalmente, nosotros aquí creo que nos podemos encontrar en un problema aún mucho mayor, porque las certificaciones falsas, también están tipificadas en el Código Penal. Ya no solamente es que no se conteste, que ya hemos dicho que nosotros podíamos admitir respuestas tardías, respuestas vagas. Lo que no podíamos admitir era la vulneración directa de los derechos de los funcionarios, de los diputados, y no podíamos consentir que desde el gobierno se dieran órdenes de actuar ilegalmente. Cuando han visto de verdad que esto era grave, han inmediatamente reaccionado. Pero como ven, la reacción es aún peor que todo lo anterior. Con lo cual, yo quiero denunciar esta situación ante la opinión pública. Naturalmente, el fiscal ya se le ha pedido que solicite toda la documentación administrativa que acompaña a este caso, y en estos momentos yo creo que el señor Diego, junto con la consejera de Presidencia y el señor Rodríguez, van a tener que tener mucho cuidado porque están comprometiendo a todo el Consejo de Gobierno. El señor Diego realmente no nos ha sorprendido con sus declaraciones, ni en el contenido ni en el lenguaje. Como acostumbra, prácticamente utiliza un tono agresivo, insultante y realmente barrio bajero. Yo creo que no le corresponde al puesto que desempeña. Esta vez ha dicho que José María Mazón lo que había hecho era una sandez, el otro día dijo que era un cínico. Y bien, yo creo que bastante tenemos los políticos con soportar muchas veces los calificativos de la calle para añadir ahora los del señor Diego, que es ni más ni menos que el presidente de la comunidad autónoma y que debería velar también por estas cuestiones.